no hay un regreso, un camino, un lugar. Solo el vaho permanece en los linderos y puertas. Solo el frío humedeciendo las paredes. Nuestro afán de encontrarse. Pero, ¿qué es esto o aquello? ¿Cómo aliviar la zozobra, la tribulación? El pensar se une a las hojas, a los muros, a la penumbra. Limita lo que no tiene límite. Lo cierto en lo incierto. Pero, ¿qué es la certeza? ¿Qué la bruma? ¿Un pájaro o el canto de un árbol? En la piedra, en el espacio vacío, la sensación se une a la búsqueda, que no es la búsqueda, es reencuentro, comunión. Describe el sentir, revive lo vivido. Entre las hojas, en el mármol, en la sombra, somos él o ella. Somos nosotros, somos aquello. El viento, la risa, el fulgor de la lluvia, deletrean el abismo. Las entrañas se enlazan a la piedra, a las hojas en los muros, al espacio vacío. El alba bebe la tarde, la noche la bebemos sin destino. El lenguaje aparece detrás del lenguaje. Son voces, de otros ecos, como la flor. Explica el estar aquí, el sentido de las cosas, como la flor. El abismo, la soledad, no tienen cura. Son los nombres que damos a la extrañeza, a la ajenidad que enfrenta a lo otro, el algo, el allá que mueve las cosas. Con este poema del libro Un país sin nombre, el poeta costarricense Álvaro Mata Guillé, iniciamos esta jornada de Poetas en Vela entre Amigos, una producción del colectivo Casa Desnuda, con apoyo de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. Hoy nos acompaña el poeta costarricense Álvaro Mata Guillé, que está en México en este momento. Él estará conversando con nosotros hoy sobre su recorrido, sobre su trayectoria, que es muy amplia. Ha estado, está en el ámbito de la poesía, pero también en el teatro, en la dramaturgia, incluso en el cine. Son muchísimos los trabajos también. Ha sido muy prolífico en la creación poética y también como gestor cultural, director del circuito teatral que lleva por nombre Poesía en Tránsito, que es un corredor cultural muy importante que justamente ahora se está realizando el Festival Internacional de Poesía en el lugar de los escudos, Chimalhuacán. También estaremos hablando de ello. Es columnista, tiene una muy bella columna aquí que se realiza en Colombia, que es la columna de libros y letras, unas notas donde entrelaza filosofía, crítica literal, crítica cultural, crítica literaria, y está allí presente constantemente. De verdad que recomiendo esas notas, que son muy interesantes. Y bueno, vamos a hablar entonces un poco de Álvaro Mata Guillé. Bienvenido, Álvaro. Hola, Jorge, ¿qué tal? Y saludos a todas y todos los de Poetas en Vela. Pues aquí estamos para conversar un buen ratito. Gracias por estar aquí, Álvaro. Y bueno, primero iniciar que nos cuentes, bueno, quién es Álvaro Mata y cómo inicias con estos senderos de la poesía. Mira, ¿quién es uno? Esa es una pregunta que yo uso mucho en los talleres, cuando estamos hablando sobre qué es la literatura o qué es la poesía. Cuando uno le preguntan quién es uno, por lo menos a mí lo que me sucede es como que se abre algo que va más allá del lenguaje, porque en realidad uno nunca sabe quién es uno. Son ideas las que uno tiene, y las ideas son ideas. Tienen que ver con representación de algo que sentimos o algo que pensamos sobre nosotros, pero ven que cada vez que uno piensa algo, ese algo se escapa. Entonces, cuando uno le preguntan quién es uno, pues a mí siempre se me escapa. Yo lo que podría decir es que uno es lo que hace o lo que busca hacer, y eso obedece a una sensación que tenía yo desde niño, que la mencionaste ahora en esto que leíste, que es esa extrañeza, esa sensación de ajenidad ante las cosas, eso que creo que todos sentimos de pronto, que estamos haciendo acá, por qué estamos acá, y ese conjunto de cosas son las que te van haciendo, y cómo les das respuesta a esas cosas.
Entonces, esas respuestas en mi caso se han ido por el teatro, por la literatura, por la reflexión, o sea, el ensayo, por estar dando charlas, y cada charla se convierte en una búsqueda. Entonces yo diría que uno es eso, una búsqueda que se manifiesta de distintas maneras, escribiendo eso que llaman poesía, o montando una obra de teatro, o un ensayo donde estás tratando de explicarte qué haces en este entorno y qué es este entorno, y sobre todo este mundo tan, tan cambiante que se nos olvida que es simplemente un mundo que pertenece a un inmenso universo, donde es casi un milagro o es un milagro que estemos aquí. Sí, ahora que uno lee tus notas y siempre se encuentra unas reflexiones muy diversas, ahí estás rodeado de libros también, pero no te consideras un académico, no te gusta ese nombre de académico, academicista, ¿no? A pesar de que tienes una cercanía muchísima con la filosofía, con entornos de los estudios culturales, de muchos ámbitos así, también. No. Tal vez el académico en el sentido de la academia de Platón y la época de Aristóteles, sí, donde había una necesidad de vínculo entre lo que vos pensabas y lo que estabas viviendo, o lo que estabas viviendo y tratabas de explicártelo. Entonces yo me alejo mucho de la academia y eso lo tengo muy claro porque me parece que está anquilosada, que en general, en términos de la relación con el universo social, el universo cultural, no solo está anquilosada, sino muerta. Y mata las cosas. Un día de estos, te voy a poner un ejemplo. Estaba dando una charla sobre Eunice Odio, que es una poeta costarricense, que tiene un libro que se llama Tránsito de Fuego. Y entonces yo agarro el libro y empiezo a decir, bueno, a mí me parece, que sé que es una poeta poco conocida, que a partir de este libro, si uno lo lee, ella realmente debería ser una referente dentro de la poesía latinoamericana, y no solo latinoamericana, sino del mundo, por lo que ella hizo ahí. Y entonces empiezo a hablar de qué es lo que hizo ahí. Y entonces digo, vean qué simple. Ella empieza a hacer una estructura en el libro como dramática, como la tragedia, se parece a Sófocles, y hay coros, y hay personajes, y hay uno que se llama Ión. Ión representa o es el arquetipo de lo que es un poeta. Y el poeta este, Ión, se enfrenta con el vacío. Y entonces el pleito con el vacío es cómo lleno yo el mundo de significados y cuáles son esos significados. Pero al hacerlo, yo también me estoy llenando a mí mismo. Entonces ella tiene un textito que dice, nacerme. Y claro, yo estoy hablando de eso y de pronto alguien me dice, bueno, es que fulano dijo que ella era surrealista. Y ya con solo eso uno dice, ya, mataste a la autora. Porque cuando nosotros estamos, o sea, las clasificaciones tienen que ayudarnos a entender, pero no tienen que ayudarnos a matar, a fosilizar, ¿verdad? Porque la realidad es móvil, nosotros somos móviles. Si vos te acordás, Jorge, cómo eras vos de niño, vos vas a decir, y bueno, ese de niño sos vos ahora, hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Si vos te quedas pensando que sos el niñito que eras antes, pues estás muerto en términos de pensamiento, de vivencia, del extrañamiento, de crecimiento. No, las cosas cambian, el pensamiento cambia. La manifestación, esta poética que llamamos, se transforma porque expresamos lo que estamos viviendo aquí y ahora de una manera distinta a cómo se expresaba hace 100, 200, 300 años, aunque los temas sean más o menos los mismos, nuestra relación con la muerte, nuestra relación con el otro, con la otra, nuestras preguntas sobre nosotros, esa extrañeza que te decía que uno siente, que uno vive, que puede ser que le dé más o menos importancia, pero bueno, todo ese conjunto de cosas hace que por lo menos a mí la academia me parezca una especie de gigantesco mausoleo del cual no quiero pertenecer y del cual me alejo lo más posible, y solo voy como vas a los cementerios a enterrar a un muerto o a buscar un poco de silencio, pero nada más. Bien, incluso también lo haces cuando combinas, ahora que estaba leyendo tu libro de Un País Sin Nombre,
se encuentra uno con, una, con un personaje también que recorre ese texto, pero también a la mitad de ese lirismo se encuentra uno con, ya con una historia. Hay un recorrido también narrativo, esto es como combinando géneros. Hay una intención tuya también como hacer esa ruptura entre lo que debe ser simplemente una sola manera de escribir, y estás todo el tiempo como recreando esas vivencias, esos múltiples personajes que eres, es lo que presiento. Y también estás poniendo en práctica la dramaturgia, la narrativa, una novela corta, a la vez hay lírica, hay diálogos, hay mitologías en la obra de Álvaro Mata Guillé. Bueno, ¿cómo describes tú esas búsquedas cotidianas en tu literatura? Acabas de decir la palabra clave que puede ser muy estereotipada, búsquedas. Yo me acuerdo que hace unos años, de hecho lo dijo así, presentamos otro libro que se llama Más allá de la bruma en la Feria de Libro de Buenos Aires, y lo hicimos con Alexis Romero y Ricardo Rojas. Y Alexis es un poeta venezolano que está radicado allá, exiliado allá, diría. Siempre me había dicho que cuando él leía lo que yo escribía le parecía que era muy teatral porque eran escenarios. Y que esas escenas, ¿verdad?, van enlazándose una con otra y otra con otra. Entonces yo le dije, ay, mira, no me había dado cuenta, pero sí. Es decir, para mí hay, la pregunta es, ¿cómo construís todo ese montón de cosas que tenés ahí alrededor tuyo? Que si lo ves en el cubismo lo hizo un poco Picasso o lo trabajó, cuando vos ves esa fragmentación que hay, que es la idea del cubismo, ese tiempo partido, que es todos los tiempos y al mismo tiempo cada tiempo es distinto. O como lo hizo Joyce en Ulises, que se planteaba, bueno, esta simultaneidad de cosas que vos tenés, o sea, nosotros, si bien es cierto, tenemos una unidirección, ¿verdad? Yo te estoy poniendo atención a vos, pero al mismo tiempo aquí están pasando cosas, de pronto hay un ruido, de pronto estoy viendo muchas cosas, tus libros que están atrás, pienso en los libros que están atrás mío. Toda esa simultaneidad que tiene tu cabeza, la pregunta es cómo la expresas. Porque no es cómo la escribís simplemente, porque se nos olvida, y por eso decía que a veces cuando hablamos de la poesía, pareciera como un personaje y yo te digo, a mí todas estas cosas de, ay, la palabra, y nos unimos en la palabra, ay, todas esas cosas a mí me cargan, que no te des idea. Porque uno dice, ¿cómo las palabras? ¿Qué? Yo no soy un sacerdote. Yo simplemente estoy viviendo la cotidianidad. Y esa cotidianidad me obliga a que lo que siento lo exprese. Porque para mí es una necesidad decirlo, explicarlo, explicarme. Y entonces aquí hay una combinación. Lo primero es, tu material inicial es lo que vos sentís, no tu sentimiento, lo que vos sentís, ¿verdad? Y eso es una necesidad intrínseca del ser humano a expresar. Vos cuando te duele algo, pues llorás o gritás o buscas X cosa donde eso se expresa sin que vos estés pensando. Tu dolor lo expresás sin que vos lo penses. Entonces ese material inicial, ¿cómo se llama? Vos lo tratás de transformar, sí, en un lenguaje, pero son significados y lleva mucho tiempo. Entonces, en mi caso, digamos, hacer estos libros son mucho tiempo, son años, tratando yo de entender, encontrar las palabras que van explicando y construyendo eso. Y bueno, entonces así es como se va haciendo. Tenés ese sentir, tenés esas explicaciones, tenés esa extrañeza, tenés todo eso que estás viendo, lo que ocurre, la injusticia, la crueldad que tiene el ser humano. Al mismo tiempo te preguntas qué es esto que estoy haciendo, que llaman poesía o teatro, y ahí se va conformando. Y se va conformando a partir de recuerdos que son lo que va haciendo tu vida. Ve que tu vida, uno dice, yo vivo en el presente. ¿Y qué es el presente? ¿Qué llamas vos el presente? Si la mayoría de las cosas que vos tenés en el presente son tus recuerdos. Entonces, ¿vos vivís con qué? ¿Con tu pasado, que es eso que llamas presente, o con algo que es presente, que es una cosa tan efímera que ni siquiera podemos nosotros amarrar? Bueno, todo ese conjunto de cosas que parecen muy complejas son muy simples.
es lo que yo estoy sintiendo, es lo que yo estoy viviendo, es lo que me estoy planteando sobre este entorno que trato de explicarme, y en ese entorno está la otra persona, las mujeres, los hombres, los niños, los que dicen que no son, los que dicen que son, y yo mismo. Ante esa inmensidad, esa bóveda de piedra que se decía antes, desde la época babilónica, y que me pregunto, ¿quién soy ahí? Y bueno, que me voy a morir un día. Eso es todo el conjunto de cosas que están ahí, y te lleva mucho tiempo, por lo menos a mí, me lleva años encontrar el lenguaje para poder expresar todo eso. Se nota mucho esa combinación, cómo pasas de pronto de estar hablando de algo muy trascendental desde lo humano y a la vez empezar a nombrar una calle de tu infancia y empezar a revelarte y empezar a hacer esos saltos temporales entre lo que puede ser muy grandilocuente a nivel universal y de repente caer en el detalle. Me llama mucho la atención en tu poesía esas combinaciones demasiado extremas, pero también muy posibles, en donde pretendes sin duda hacer esa ruptura, esa transgresión, pero también desacralizar, como nos vienes diciendo ahora. Llevas viviendo 12 años en México y, sin embargo, sigue apareciendo mucho ese entorno de la infancia, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre, como esa memoria que nombras en tu obra también, Costa Rica y México? ¿Cómo se presentan allí? Mira, eso es bien interesante porque, vamos a ver, todos nosotros los latinoamericanos tenemos desde los argentinos hasta los mexicanos, o sea, todo lo que pasa acá, un hilo en común, o sea, con características particulares, porque cada país hace su particularidad, construye su particularidad y vive sus coyunturas. Pero si te das cuenta, tenemos un hilo común que es que llegaron unos españoles, esos españoles empezaron a conquistar estas tierras e imponer una cultura distinta a la que había acá. Entonces vos tenías una serie de conglomerados de poblaciones, los aztecas, los incas, que eran las culturas más recientes, en Colombia, que se convirtió luego en la Gran Colombia, que era un virreinato, y luego hiciste otro en Perú, y México, que era Nueva España, y Costa Rica pertenecía a Nueva España. En Costa Rica llegó resabios, tanto de los mayas como de los aztecas, pero también de la cultura incaica, ¿verdad? Tiene una relación con los incas y tiene una relación con Colombia. Y claro, cuando entonces yo era niño y empezaba a leer, siempre me gustaba preguntarme, bueno, ¿y en dónde está Costa Rica en los libros? Porque vos encontrás, cuando lees los libros de historia, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a estudiar historia. Y uno dice, ajá, ¿cuál historia? Pues todo lo que te dan de historia básicamente es europea. Es decir, sí, la Revolución Francesa, qué pasó con Alemania, los reyes, etcétera. Y entonces uno dice, bueno, ¿y nuestra historia? ¿Dónde está nuestra historia? Pero cuando yo buscaba Costa Rica, que es un país muy chiquitín, con población pequeña relativamente, nunca aparecía. Solo me acuerdo que la encontré una vez en mencionada como el gran exportador de banano del mundo. Y punto. Entonces uno decía, pero aparece Argentina, aparece México, ¿qué se va a decir de Francia, Italia, etcétera? ¿Y Costa Rica dónde está? Entonces posiblemente hay una necesidad en uno, por eso digo que tenemos un hilo común, pero cada país va conformando su propia historia. Una necesidad de descubrir quién es este contexto, cómo se formó este contexto, que llamamos una historia, pero que no hay una historia nuestra. Y entonces se combina esa búsqueda en términos reflexivos con una práctica. Y entonces para mí era natural emigrar a México, digamos, por muchas circunstancias, por la cultura que tiene, que es una capital cultural del mundo, hasta el momento, porque creo que ha ingresado en un periodo con los quitarle el presupuesto y cosas a la cultura, a la ciencia, etcétera, vamos a ver qué pasa. Pero México es una cabeza cultural del mundo, tanto por su pasado,
que nos recuerda de dónde venimos nosotros. Nosotros no quiero decir, para que no se malinterprete, quiero decir, nos recuerda que nosotros tenemos un pasado y que nosotros vamos conformando ese pasado explicándonos de acuerdo a nuestro contexto. Y bueno, entonces esa relación de búsqueda de mi país se convirtió en una búsqueda de uno mismo, y al mismo tiempo el emigrar, el estar viajando, te va dando alguna respuesta. Cuando llego a México me doy cuenta de que Costa Rica no es Costa Rica, o sea, que es un gran, yo llegué a México como a los 18 años por primera vez, y entonces te das cuenta que es un gran contexto. Si te vas a España, decís, bueno, nosotros somos parte de España, somos parte de Occidente, y nuestro mundo está ahí. Es un judeo-cristianismo, el cual nosotros nos estructura, y al mismo tiempo se combina con las cosas que nos anteceden. Estás en Colombia, yo llego a Colombia, y he ido muchas veces, y entonces ves el pasado y el presente peleándose siempre. El pasado me refiero a antes de los españoles, y el presente, esto que estamos viviendo ahora, donde en Colombia, pues ustedes lo saben más que yo, hay un promedio de un asesinato, un homicidio, de un dirigente social al día. Y entonces dice uno, bueno, tenemos el horror del presente, más las cosas que pueden ser hermosas del presente, más una historia. Bueno, ese conjunto de cosas son las que me han llevado a mí a viajar y de pronto decir, me quedo aquí en México donde estoy viendo ese pasado constantemente que está en la calle y en todos lados, que me da un alimento o me alimenta para explicarme y que al mismo tiempo alimenta los libros que escribo. Por ejemplo, hay uno que está con la editorial Babilonia y con la Isla al Mediodía, que se llama Una serpiente sin alas. Y entonces, ¿y por qué una serpiente sin alas? Bueno, porque yo pertenezco a Costa Rica, y la serpiente con alas era Quetzalcóatl, y esa estaba en México y era un dios. Y entonces, me explico, pues, yo empiezo a hablar de todo ese montón de cosas, pero como decís vos bien, esa combinación te lleva a hablar de lo más sencillo, que pareciera más sencillo, como una calle, como el fantasma que te asustaba, cómo reflexionar sobre esto, quiénes somos, por qué somos, qué es esta coyuntura, habrá alguna salida a todos estos problemas políticos que tenemos, sí, no, porque todo está intrínsecamente relacionado. Es mentira que una cosa es chiquita y es grande, todo está intrínsecamente relacionado. Estas ideas de profundidad, esas veces son esas cosas que secuestra la academia. No, a profundidad tenemos todos. Simplemente que vos veas una estrella o veas el cielo y te conectes con esa inmensidad y ya te sentás y te sentís en medio de esa inmensidad, ya te llevó a una profundidad. Bueno, todo ese conjunto de cosas, como ves, que siempre son un montón las que te puedo responder del por qué estar aquí en México, aparte de que te brinda una serie de posibilidades de desarrollo cultural y literario que en otros contextos a lo mejor es un poco más complicado. Claro. Bueno, este festival que haces ahora en el lugar de los escudos, se relaciona también con esta intención tuya de resaltar muchísimo estos pasados, pero también presentes, esas presencias, llamémosla así, en donde estás hablando como entre esas tradiciones míticas, pero también que permanecen en el lenguaje. Estás ahora con el Festival Internacional de Poesía en el Lugar de los Escudos. Cuéntanos un poco de él y también cómo es esa organización reciente. Sí, hay una cosa, bueno, como te das cuenta, Jorge, todo lo que empiezo a hablar siempre está cargado de preguntas. Es decir, yo lo que tengo son preguntas, yo no tengo respuestas. Creo que respuestas tienen los tiranos, los sacerdotes, los totalitarios y las dictaduras, o sea, pero no uno, o sea, nosotros no tenemos respuestas, tenemos preguntas. Y una pregunta que me hacía, te voy a contar. Yo cuando era, si yo tenía 14, 15 años, pues yo escribía, porque uno escribe porque escribe. Es decir, es lo que te digo, o sea, vos te pegan un pisotón en el pie y pegas un grito.
Bueno, para mí escribir era una cosa natural, es decir, era donde yo manifestaba mis sensaciones sobre el mundo. El que me sentía de pronto ajeno a todo, el que me preguntaba que por qué aquella muchacha no me daba bola alguna y por qué diablos al otro. Sí, todas esas cosas que uno tiene siempre, ¿no? Es decir, todas esas cosas se las estás viviendo. Y bueno, una de las cosas que me caían gordas era que me dijeran poeta. Y me caía muy gordo que me dijeran poeta y me sigue cayendo gordo. ¿Y por qué? Porque de pronto lo sentía tan insuflado, ¿me entendés? Tan cargado de una impostura que uno decía, no, no, es que todo esto que yo leo, o bueno, muchas de las cosas que leía decía, esto no tiene vida, esto es lo que tiene es impostura. No, aquí hay... Y entonces empezaste a buscar más o menos y descubriste pues una serie de autores que de pronto decís, ah, no, es que esto es diferente, ¿verdad? De hecho, yo te confieso, escribía poesía desde niño, o sea, yo qué sé, 8, 9 años, pero para mí eso nunca fue poesía. Y lo que más leía era libros de ciencia y novela, porque yo la poesía la tenía relegada. Decía, no, eso no puede ser. Claro, la tenía relegada porque veía ese montón de autores que a lo mejor vos los ves, y uno ve que llega como a una especie de resignación sin darse cuenta, una especie de conformismo. De pronto escuchas un montón de cosas y decís, pero esto será bueno, no, no puede ser. Pero seguís, no, no, yo era muy rebeldón y entonces decía, no, esto es literalmente una mierda y no lo soporto. Y entonces me alejaba y tal. Y entonces, claro, cuando te decían poeta y vos te recordabas ese montón de imposturas, esas cursilerías y tal, a mí me caía gordo porque decía, no, yo no puedo hacer eso. Pero al mismo tiempo, cuando te estoy contando esto, me estoy preguntando qué sentido tiene entonces la poesía y la manifestación poética. Y es más, ¿qué sentido tiene, ya me lo planteé después, hacer recitales de poesía o hacer festivales de poesía? Yo, como dijiste por ahí, sí, he ido a muchos y he participado muchos y varias veces en el Festival de Poesía de Bogotá, he estado varias veces y así en muchos. Y no critico ni a uno ni al otro, simplemente que cuando me sentaba y iba a hablar con la gente o iba a leer, siempre me estaba preguntando, ¿y qué sentido tiene esto? ¿Qué le voy a dar yo a la gente? ¿Le voy a dar algo o simplemente voy a leer ante ese grupo de sordos que son los mismos escritores porque están hartos de escucharse a sí mismos y son los que llegan a los recitales? Luego te dicen que todo está muy bien, pero ni siquiera escucharon y la verdad es que de pronto lo que hay entre muchos, no todos, es hasta desprecio. Y ese es el mundo literario. Entonces me pregunté, ¿y qué hacer con eso? Y entonces fui... a partir de actividades que desarrollé en Costa Rica, tratando de encontrar de nuevo, y aquí aparece el teatro, esa relación entre el público y el autor. En el teatro no hay teatro, sino hay público. Es decir, cuando yo estaba ensayando con mi grupo de teatro, yo les decía, ¿estamos haciendo teatro, muchachos? Sí, claro. No, no estamos haciendo teatro. Estamos ensayando para hacer teatro. Porque cuando vos haces teatro, es precisamente esto que estamos haciendo en este momento. Vos me estás poniendo atención, estás reflexionando a partir de lo que yo te digo, tu cara me dice a mí si te cae bien, si te cae mal, etcétera, etcétera. Y yo estoy reaccionando también a partir de esa relación, por más que esta cosa sea virtual. Hay teatro cuando hay público, porque esa simbiosis se da entre el actor, lo que está viviendo el actor y ese público que empieza a estar en la escena viviendo lo que hace el actor. Por eso no todo lo que se hace en escena es teatro. Por eso no todo lo que se escribe es poesía. Porque tiene que haber un espacio de comunión. Y ese espacio de comunión, si vos te das cuenta, rara vez se encuentra en los recitales de poesía. Entonces, para mí, la pregunta era ¿por qué? Bueno, hay muchas razones, porque una... El poeta o el que se cree poeta se le olvidó que él era un cantor y que cantaba la historia del mundo. Es decir, si vos ves a Homero, sí, sí, vos lo lees, pero antes de que se escribiera eso no había una escritura y entonces nosotros teníamos que cantarnos nuestras historias para saber quiénes éramos, no olvidarnos quiénes éramos.
Entonces la poesía, el cantor, el aedo, tenía un quehacer con el, con la sensibilidad humana, con nuestra extrañeza humana, pero con nuestra historia, con estar aquí. Y entonces si vos lees a Homero, bueno, lo puedes leer como una fábula, como querás, pero es la historia, es mi historia, es mi relación con el universo, como me lo explicaba ahí, y la literatura, la poesía, la novela, cuando aparece, etcétera, siempre tiene ese elemento, que ahora se ha perdido enormemente, evidentemente por el mercado, y por el consumo y por un montón de otras cosas que intervienen. Entonces, pues el teatro juega ahí, entra ahí, y también, evidentemente, lo llevo yo a la escena de los festivales. Entonces, los festivales, bueno, el festival de nosotros, en el lugar de los escudos, por ejemplo, el año pasado movimos a 21.000 personas, porque pertenece a un proyecto que hago con el municipio de Chimalhuacán, que Chimalhuacán, como te decía, así, extra cámara, quiere decir el lugar de los escudos. Y entonces llegué a un acuerdo de hacer un proyecto de sensibilización literaria a los chicos, básicamente. Entonces yo me paso dando charlas y tratar de encontrar en ellos en dónde está eso que llaman poesía. Y claro, se dan cuenta que la poesía no es un nombre gigantesco, lleno de imposturas y tonterías, sino que tu manifestación más íntima, que la logras expresar en palabras y que esas palabras tienen significado. Y bueno, entonces eso es lo que yo intento hacer en los recitales. El año pasado, por ejemplo, fue un experimento, pero salió muy bien. Metimos hasta una batucada en los recitales. Y entonces hacíamos todo el jolgorio, la bulla y tal, y de pronto, muchachos, silencio. ¿Y saben por qué silencio? Porque nosotros tenemos una combinación entre el ruido, entre el grito, entre la fiesta, y el silencio, y en el silencio es donde te encontrás, o una manera donde te encontrás, y ahí nacen las palabras, y pues ahí era donde leían los autores que invitábamos. Entonces combinábamos esa cosa de fiesta y esa cosa de intimidad, y creo que resultó muy bien porque así es, pero entonces el festival busca sensibilizar, acercar, entender o reentender o redescubrir que la literatura es una parte de tuya, de tu humanidad. Y lo diré de así, todos estos gobiernos que limitan los recursos a cultura, lo único que están haciendo es limitando los recursos al desarrollo del humano. Tienen un desprecio al humano, tienen un desprecio a la inteligencia y por supuesto tienen un profundo desprecio al conocimiento. La poesía, el teatro, es parte del conocimiento humano, del estar aquí, y sabiendo que estás en un tránsito, que te vas a morir un día y que estás acá. Y bueno, eso es lo que buscamos de alguna manera con el festival, ahora con el inconveniente de que es virtual y quita mucho, digamos, no es lo mismo estar aquí conversando, que tenés otro tipo de atención, es como que yo voy a estar siempre conversando con una pantalla, a lo presencial. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta, buscamos siempre lo mismo. Es decir, aunque no tenga yo esa gente ahí, aunque no tenga la batucada, vamos a intentar que los autores conversen, entendiendo que hay alguien que te escucha y que eso que escucha a lo mejor lo ilumina, a lo mejor le lleva luces, a lo mejor le lleva algo que estaba buscando y que permite ese encuentro. Eso es más o menos lo que hemos buscado con el festival en el lugar de los escudos, con el que vamos a hacer en Monterrey ahora en agosto, con lo que hacen los amigos de Argentina con Va Poesía, que va a Buenos Aires y Mendoza, y otros espacios que hemos creado y que pertenecen a eso que mencionabas del corredor cultural Poesía en Tránsito. Yo hablo mucho, Jorge, así que vos interrumpime cuando quieras, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso. Encantados aquí de escucharte, porque somos varios los que estamos. Sé que un saludo cordial a todas las personas que nos están viendo y escuchando ahora aquí en Entre Amigos de Poetas en Vela, en esta jornada especial con Álvaro Mata Guillé. Yo creo que una gran pregunta que sé que nos están haciendo allí es el Álvaro Mata Guillé lector. Estás rodeado de libros, pero también tienes muchos fractales visibles allí entre todas tus lecturas. Por ejemplo, ¿qué estás leyendo ahora y cuáles han sido las influencias literarias tuyas en todos esos entornos en los que te mueves?
Bueno, yo soy una persona desordenada para leer. Es decir, desordenada en el sentido de que yo lo que tengo son preguntas, como decía, interrogantes, dudas, titubeos. Y entonces, pasas de un lado a otro. Volvamos a la niñez. Y entonces, en esa niñez, imagínate que el primer libro que yo me compré, como te decía, no es ni siquiera cercano a la literatura, era de genética. Yo tenía unos 11 años y me compré un libro de genética porque yo quería saber cómo diablos nos habíamos formado, ¿verdad? En términos genéticos, para que diera esta morfología o generara tu carácter o tu personalidad. Bueno, esas eran mis preguntas que yo tenía a mis 10, 11 años, con las características de un niño de 10, 11 años. Ahora suena todo muy sofisticado, pero a lo mejor eran simplemente intuiciones y cosas. Y el segundo libro que me compré, que empezaba a leer, era sobre los vuelos espaciales, porque yo tenía la idea, que después tuve una desilusión profunda, de que podíamos llegar a una estrella. Claro, cuando vos ves las estrellas brillar en el cielo, lo que pensás es que es el lugar más bonito, ¿no? Pero luego te descubrís que son unas cosas de fuego y que es imposible ni siquiera acercarse para nosotros. Quizás esa es la primera desilusión más grande de mi vida, ¿verdad? O sea, descubrir que no que podías viajar al universo, pero a lo mejor no podías sobrevivir en el universo. Que el único lugar donde podías sobrevivir es este. Parece que es una cosa tan simple y que le cuesta entender a alguna gente en este mundo, ¿no es cierto? O sea, solo tenemos este mundo con estas características y con unas características muy particulares. El mundo está en un eje de fuerzas que, si se corre un poquito, desaparece el mundo porque desaparecen las condiciones nuestras. Y esos 8 minutos, 20 segundos que dura la luz del sol, la onda de luz, en llegar acá, si el sol se va para allá, todo esto se desacomoda y simplemente desaparece el mundo. Pero si nosotros desaparecemos las condiciones que formaron este ecosistema, pues evidentemente vamos a desaparecer. El mundo seguirá, pero no nosotros. Entonces, como te das cuenta, pues hay un cúmulo de lecturas a partir de eso. ¿Quién soy? ¿Por qué es esto? Entonces ya eso me llevó a la historia, quería saber quiénes eran los dinosaurios, y eso ha permanecido a través del tiempo. Entonces, ayer yo le decía a un amigo escritor que me llamó, estábamos hablando, y me decía que él había leído mucho estos días, y yo le digo, no, no, yo hasta ahora estoy retomando la lectura, porque todo esto de la pandemia me ha sacado la concentración y he tratado de entender qué está pasando y qué viene. Y entonces en un momento le dije, y en mi cama, bueno, aquí puedes ver un montón de libros, pero digo, ahí en mi cama tengo unos 40, 45 libros, y al otro lado de la cama, abajo, unos 40 o 50 libros que son los que yo estoy tomando, que digo, hoy tengo ganas de seguir con esto y vengo porque son entonces cosas de antropología, cosas de arqueología, cosas de poesía. Por ejemplo, estoy releyendo a Baudelaire, estoy releyendo a Eunice Odio, y a la par de ellos estoy releyendo El Arte y la Lira de Octavio Paz. Entonces ya me canso un poco porque eso te lleva mucha reflexión, y entonces mi descanso es pasar a otra cosa, Chantal Meillard con tal cosa, bueno, a Michel Onfray, que tiene una reflexión que me gusta mucho sobre el papel de la poesía y la relectura que él hace sobre la poesía, la filosofía, el pensamiento, y que viene reflexionando sobre esta decadencia aparente del mundo en el que vivimos. Entonces, ves, son muchas cosas. Entonces, una suma a la otra. Hay un libro de Milán Kundera que se llama El Arte de la Novela, que él hacía como los enlaces, ¿verdad?, de él, y entonces decía, bueno, este libro que estoy escribiendo me llevó a Thomas Mann, porque Thomas Mann tiene el mito acá, pero al mismo tiempo Joyce, que hace toda la concentración de tal, y me llevó a este, y este, y este, y cuando te das cuenta, tenés un encadenado de cosas. Bueno, a mí me pasa igual. Es decir, no tengo un autor, tengo libros de autores. Y entonces, podría decir que autores, por ejemplo, Kundera, mucho de sus novelas, que más que novelas me parecían una reflexión sobre lo contemporáneo y que tiene mucho que ver en esta época. Él hablaba que el quiche, por ejemplo, es la negación de la mierda como mierda. Y bueno, viste, estamos en una época donde todo lo que es mierda tratamos de negarlo y encubrirlo. Y bueno, sí, es una época muy
cursilona, de una corrección política, de una corrección moral, de lo políticamente correcto que se convierte en una dictadura. Y bueno, entonces Kundera es uno que no me olvido. Octavio Paz es otro. Todas sus reflexiones sobre la poesía, que me parecen de las más lúcidas y habría que leerlas constantemente. Borges, ni se diga. Yo creo que en Latinoamérica tenemos una serie de autores que nosotros, yo decía que tenemos un hilo común, y un hilo común nuestro muy característico es que si yo le pregunto, por ejemplo, a un colombiano, te pregunto a vos, Jorge, ¿cómo son los colombianos? Si vos estás desprevenido, me vas a decir, mira, son irresponsables, y me vas a tirar un chorro de cosas negativas de los colombianos. Pero si se lo pregunto a un argentino, me va a salir con lo mismo. Y si se lo pregunto a un costarricense, ni se diga. Y si se lo pregunto a un mexicano, igual. Y uno dice, y bueno, entonces no tenemos nada positivo. No, tenemos demasiadas cosas positivas. Estamos tan acostumbrados a la negatividad que se nos olvida que nosotros mismos ya somos una cosa positiva. Entonces, ve que te estoy mencionando autores. Sí, uno checo y dos latinoamericanos. Por ejemplo, que lo viste ahí en el libro de Un País Sin Nombre, Juan Rulfo, Pedro Páramo. Eso me marcó a mí, viste, desde que yo estaba en la escuela, que sé yo, tenía 10, 11 años, cuando yo pregunto, yo no sé de dónde lo vi, o sea, entendeme, o sea, ni me acuerdo. De pronto oía que una novela, Pedro Páramo, y no sé qué, que se comentaba, y vengo y le digo a la maestra, mira, ¿y se puede leer este libro, Pedro Páramo? No, no, eso no se puede leer porque es muy difícil y no sé qué. Y como a mí me dicen no, y es como que me digan sí, aquí en este caso sí, y entonces voy y busco la novela y la leo y digo, pero ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Duré como una hora y media, dos horas, me la tragué, que no tienes una idea. Y eso es una cosa que me ha marcado. Y otra es la música. Digo, hay muchos nombres, pero hay muchos más, ¿verdad? O sea, muchos más. O sea, los griegos, por ejemplo, o sea, los clásicos griegos, el Quijote, etcétera, y la música. Yo no puedo vivir sin música. Así como posiblemente en Grecia, ve qué cosa más curiosa, nace el teatro y nace la filosofía en el siglo V antes de Cristo. ¿Qué cosa, no? O sea, uno dice poesía, teatro. Filosofía, teatro, o sea, es ese cúmulo de que no están separados, que nosotros los hemos querido separar y la academia se ha encargado mucho de eso, cosa que es una tontería, todo está eso intrínsecamente relacionado, ¿no? Bueno, cuando yo tenía de esos 10 o 11 años que estaba con el libro de genética, de pronto un día, porque mi madre escuchaba música clásica, ella escuchaba que los valses de Strauss y que sí. Entonces un día, bueno, yo empiezo a investigar, hay una emisora tal, y me quedo escuchando dos cosas. Una, que es la Quinta Sinfonía de Beethoven, hay un adagio en el primer movimiento que me pareció impresionante, como que eso me explicaba a mí todas esas cosas que yo sentía, y luego fue Bach. En los Brandenburgos, y hay un cornetín ahí, y yo decía, ay, ¿qué es esto? O sea, no se explica, simplemente lo vivís y decís, qué cosa más impresionantemente bella, y al mismo tiempo, ¿cómo te conmueve? Y entonces, este cúmulo de música, novela, filosofía, historia, arqueología, luego la poesía aparece después cuando ya yo comprendo ese canto, Y lo descubro más en el teatro y digo, ay, claro, es que hay que cantar. Y por supuesto que entonces ya se me quitaron todos los fantasmas de la impostura de los poetas que yo te decía y ya me dejé de preocupar porque dije, sí, es que hay cantores. Y cantores me refiero a esos que logran expresar una construcción de un mundo desde tu alma. Construyes un mundo desde tu alma. En este libro de Un País Sin Nombre, vos ves que hay una frase después de que pasan unas cosas y dice, un lenguaje sin alma solo crea hechos sin alma. Bueno, si no tenés tu alma, si no construís, no estoy hablando alma en términos religiosos, ¿verdad? Sino esa intrínseca forma tuya, ese ser que se expresa, no construye algo desde ahí, no va a haber nada desde ahí. Y todos estos otros, la música,
esas novelas, los libros de filosofía, la historia, la arqueología, van conformando ese mundo que está en función de expresar preguntas, sensaciones, y son muchas cosas, no hay una, son todas y todas las voy llevando igual así con ese desorden. Puedo leer hoy, no sé, tal cosa y mañana estoy con otra porque quiero ver esto y eso me llevó y me enlazó a otro montón. Posiblemente pues nos faltará vida para llevar a cabo todas las lecturas que queremos y todas las cosas a las que queremos llegar, porque cada libro te lleva a un lugar, cada libro te lleva a un mundo cuando es un libro, cuando hay algo ahí y ese mundo implica descubrir otros mundos. Entonces siempre está Jorge ahí entrelazado todas esas lecturas. Influencias, bueno, ahí ya mencioné algunas, deben haber muchas más. Ese desorden que nombras es muy recurrente en tu obra, pero también es lo que le da esa vitalidad, yo siento. Cuando empecé a leerte, recuerdo que me sorprendió mucho saber que eras costarricense, porque yo te imaginaba salvadoreño, pero también mexicano, pero también guatemalteco. Es decir, tienes toda la aura mesoamericana en tu recorrido. Y ahora que con este libro que estamos hablando, al comenzar por ahí en el segundo poema o en las 3-4 páginas, empecé a sentir esa aura de rufiana también. Y de repente apareció como, no es el libro, es un pueblo lleno de fantasmas, es un libro lleno de fantasmas, de preguntas también. Es un libro lleno de personajes que son los fantasmas interiores que tal vez se pertenecen. Y me encuentro nuevamente con todas esas tradiciones centroamericanas en tus contenidos, que además también te atreves a lanzar preguntas que ya en muchas filosofías se han realizado, las vuelves a traer a escenarios propios. Pero yo sé que queremos escuchar algunos de tus poemas, así que nos compartes algunos de ellos. Bueno, hemos hablado hoy de Un país sin nombre, pero hay otros libros allí bien presentes que sería bueno que nos compartieras algo de tus versos. Vamos a buscar aquí algo. Déjame para ver. Te cuento una cosa como anécdota. Eso que decís es literalmente así. Yo no sé si por mi rostro o por qué, ¿verdad? Porque, pero a mí nunca logran decirme qué diablos es mi nacionalidad. Es decir, me han dicho chileno, argentino, bueno, ahora vos salvadoreño, es la primera vez que me dices salvadoreño, pero creo que influenciado vos un poco por lo de Roque Dalton. ¿Cómo se llama? Y español, y estoy en España, y me hace mucha gracia porque de pronto me empiezan a preguntar por direcciones la gente, y digo, pero es que ellos, ¿me entendés? Y a lo mejor tenés todo eso, o sea, un poco de todos los lugares. Y como yo se lo digo a mucha gente, yo en ningún país me siento extraño. Yo llego a Colombia y te digo, me siento recolombiano. No hablo como colombiano, más que cuando los intento imitar, ¿verdad? Sobre todo a los paisas que hablan, qué sé yo, pero es decir, o a los argentinos, no tengo ningún problema. Porque, ¿qué problema puedes tener si todos somos seres humanos y tenemos las mismas interrogantes? Entonces, yo no sé, pero me hace mucha gracia eso que decís porque me ha pasado siempre. Estoy en cualquier lugar, hasta gringo, me dijeron una vez, y ahí sé que me quedé sorprendido, porque, o sea, gringo, en un aeropuerto, no sé qué, y alguien se me acercó, y bueno, me lo dijo así en inglés, usted es gringo, ¿verdad? Le dije, no, soy costarricense, y la verdad que nunca he tenido una idea de dejar de ser costarricense, o sea, no tengo ningún problema con eso. O sea, hay muchos costarricenses, muchos latinos, creo que te pasa a vos, te das cuenta que viajan a otro país y a los dos días están hablando como si fueran de ese país, ¿verdad? Uno dice, coño, o sea, ¿cómo es posible que tan rápido? Yo estoy contento con lo que yo soy, ¿viste? O sea, no tengo necesidad de otra cosa. Y además todas estas ideas de países y fronteras, o sea, son tonterías. Y a propósito, entonces voy a leer de Sobre los Fragmentos, un libro que está por salir, que resume todo esto que hemos hablado, a lo mejor, se me acaba de ocurrir, que es un resumencito ahí, y que no tiene igual título. Es Sobre los Fragmentos, es el capítulo como, no sé, a ver, como el 15 del libro. ¿Qué soy?
viento mezclado al barro, a la luz, al polvo. Hojas como brisa deteniéndose a escuchar el siseo de los muertos, los callejones, los altares, las veredas, su lamento, su ceniza. Tiempo del no tiempo que cubre la inmensidad del desierto, la niebla que lluvia al ir y venir, la nostalgia del mar, su sigilo. Las mariposas. Y tú vientes todavía en la ventana, atisban o que escribo y repasan los libros, yendo más allá del recuerdo, del murmullo. Le hablan a Jorge de la tortuga verde, de los rostros verdes que salían de las ramas, del lugar que no era un lugar. Mientras con Eunice procuraban ordenar el fulgor, el grito sumergido en el lenguaje, en el tránsito de fuego, en los cuadros contando a mi madre, el llanto en el río, de las brujas en la pared que divagan en el cerro, de los pájaros que destellan el árbol, preguntándole al ausente. ¿Tiene sentido transcurrir, esperar, llegar a la noche, quedarse a la lluvia, mirar lo impasible, aventurar en el algo que destella, que opaca con su voz y oscurece, consumirnos entre ser y no ser, entre el destello, lo luminoso, lo incierto? Me detengo. Pregunto otra vez al rojo, al naranja, a lo lejos. Pensar sigue siendo extraño, como extraño hablar de al vacío, al rumor del viento en el árbol, al crepúsculo, que al anunciar el fin de la tarde, la llegada de la sombra se pierde entre pájaros negros que revolotean en el azul naranja del horizonte, en el no recuerdo que vislumbra, olvida los lugares, los rostros, los nombres, el no saber que diluye el titubeo. Morir, dormir, nada más. Bueno, este está en qué libro tuyo? Este está en un libro que se llama Sobre los Fragmentos. Ese no lo tenés. Ese no lo tenés. Te lo mando. Maravilloso, sí. Sería genial tenerlo. Y está lleno de preguntas, como dices. Está habitado de preguntas también, como un país sin nombre, y como lo que he leído también en las redes, se encuentra mucha poesía tuya también en redes. Hay videos también para que quienes nos están escuchando y viendo también sigamos a este autor, Álvaro Mata Guillé. Y bueno, continuemos leyendo también sus notas periodísticas, siempre nos son muy lúcidas y nos revelan lo que está pasando. Ya que estás rodeado de preguntas, ¿cuál es esa pregunta que te habita por estos días en medio de esta pandemia? ¿Cuál es ese cuestionamiento que te lleva a escribir por estos días también tus notas, reflexiones, ensayos, poemas? Mi pregunta es muy simple. ¿Sobreviviré? O sea, es decir, te das cuenta que hay, bueno, en tu gobierno y en tu país eso está así. Hay esa contradicción entre lo económico y tenemos que desarrollar la economía, y los otros que dicen, no, tenemos que cuidarnos un poco porque efectivamente la pandemia existe, el virus existe y está ahí. Ahora, que se manifieste de distintas maneras no quiere decir que no esté y que no mate. Y bueno, entonces mi pregunta inicial desde que esto empezó y desde que llegó ya pues aquí a México, y yo pensaba viajar a Costa Rica, ya no pude viajar porque se cerraron los aeropuertos y tal, es ¿sobreviviré a esto? Y eso me implica recordar qué es vivir y de dónde vengo y que venimos de la ausencia y que vamos a otra ausencia. Entonces, recuerdo como que me ha permitido, sin que yo lo quiera, refrescar, recordar, y algo que creo que nosotros hemos perdido en la contemporaneidad, la memoria, nuestros vínculos, saber que tenés un origen y que vas a volver a ese origen, y que cuando vos de pronto decís, bueno, sí, un día me voy a morir, puede ser que me muera con este virus, puede ser que no. Cuando tenés eso enfrente, no lo veo yo como una cosa así trágica y que hay que llorar y tal, por más triste que pueda ser que uno ame la vida y diga, bueno, un día me iré. Simplemente le empezás a darte cuenta que no hay, las cosas no tienen, tantas cosas que le damos importancia realmente no la tienen. ¿Con qué necesitas vivir vos, Jorge? Haciendo tus cosas, que una revista, que aquí, que allá, que leyendo, que escribiendo.
Y si vos pudieras tener un recurso que te permita hacer eso, a lo mejor no necesitas nada más. Y te quedas en eso. Por más que busques y por más que digas quiero viajar y tal, pero esas son cosas complementarias. En realidad el ser humano no necesita tantas cosas. Hemos creído que necesitamos acumular para. No, eso es un resabio que viene desde los nómadas y que sobre todo se acertó en el sedentarismo. El creer que acumular nos permitía salvarnos de la precariedad que iba a venir porque no teníamos más que una idea de que el tiempo volvía y volvía y volvía y siempre estábamos relacionados con nuestros traumas y sobre todo nuestros miedos. Bueno, muchos de esos miedos no son de ahora. La usura, sí, se transformó el miedo en usura, se transformó el miedo en avaricia, se transformó el miedo en una mezquindad impresionante, sí. Bueno, pareciera que la humanidad de pronto me hace ver que debería dejar de tener tantos miedos. Asumir que se va a morir, asumir que estamos meramente en tránsito y que mientras estemos aquí lo que deberíamos hacer, por lo menos es lo que yo intento, es disfrutar, no entretenernos, porque esta cultura del entretenimiento lo que hace es vaciarnos y volvernos más estúpidos. Es disfrutar. Y disfrutar es de pronto esto que estamos haciendo, conversando acá, que me leo un libro, que me voy con mi pareja, que camino, que quiero estar solo, eso. Todas las demás cosas me parecen que están relacionadas con esos miedos, con nuestros traumas, con gulas, con fantasmas, con horrores, y hay que parar los horrores, hay que parar la crueldad, hay que parar esos miedos. Posiblemente eso es todo lo que me recuerde esta pandemia a partir de decir yo sobreviviré a esto, estaré más días en este planeta antes de hacerme ceniza y polvo, ojalá. Y lo que intentaré hacer es eso. Por ejemplo, en el festival de poesía que mencionábamos, es lo que yo intento hacer, disfrutar. Y por eso meto una batucada. Por eso no estoy en la academia, porque quiero disfrutar. Y cuando yo encuentro cosas que me aburren, algo de las cosas que más detesto en la vida, es aburrirme. Porque entonces pierde sentido todo. Y entonces yo digo, no. Si tengo ganas de dormir ese día y lo puedo hacer, voy a dormir. Y si ese día tengo toda la energía para escribir, 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 a lo mejor me dura 3 meses y lo voy a hacer. Eso es. Yo creo que no hay más que esas pequeñas cosas que son grandes cosas y que tienen que ver con tu condición existencial y con tu condición humana. Yo noto, me llama mucho la atención leyendo también tus columnas. En medio del desorden y las preguntas que tienes, también hay mucha lucidez en lo que revelas. Siempre nos dejas en el aire una pregunta constante. Veía como también nombrabas como los medios, como las tecnologías, como las noticias, todo este entorno de las redes también están impregnando a los nuevos lectores, digamos, el acercamiento a la poesía, todas estas. ¿Cómo ves estas dinámicas de las redes sociales también y la cercanía con el arte, ¿no? ¿Cómo están también transformando al ser humano? Mira, esa es una pregunta vital. O sea, es una pregunta, digamos, muy lúcida de tu parte, porque tiene que ver con lo que estamos viviendo, pero que toca muchas cosas. Y más, vamos a hacer pregunta más preguntas. ¿Existirá la democracia en la virtualidad? Cuando la democracia nació a partir de la presencia y la colectividad y descubrir que el otro era distinto a mí, y que entonces una sociedad plural quiere decir una sociedad donde todos y todas son posibles, y lo vamos a decir así, antes de llegar a la virtualidad, una sociedad que discrimina, mata a sus mujeres, no es una sociedad democrática, y el que practica eso y está de acuerdo con eso no es democrático. Yo creo que democrático quiere decir la posibilidad de todos, de todas, de que seamos cada uno o cada una. Pero ¿y eso será posible si ya es difícil en esta presencialidad en lo virtual? ¿Cómo logramos que un país sea democrático? Yo creo que ahí hay una gran interrogante y me atreveré a decir lo siguiente. Este mundo de lo virtual que yo adoro porque paso en él, ve que estamos aquí conversando muy plácidamente a partir del mundo virtual,
Nos conocemos en redes, y en redes conozco mucha gente, publico cosas, etcétera, que incluso nos hacen superar la idea de que yo tengo que estar publicado en un portal y tal. Yo publico cuando me da la gana. O sea, lo saco en Facebook cuando me da la gana. Ah, que alguien se va a llevar, robarte tus ideas y tus cosas. ¿Y qué crees que haga? Si lo hacen, aunque yo no lo publique. ¿Me entendés? O sea no se hace muy ingenuo. Además, yo tampoco creo que tenga yo una originalidad tan brutal como para eso. Entonces, yo publico cuando me da la gana porque ese mundo me lo permite. Y trato de ser responsable. Es decir, que lo que publique, yo diga, bueno, esto tiene un sentido, tiene una prueba, tiene una argumentación, si es filosófico, si es un ensayo, o si es poético. ¿Se podrá ser libre en lo virtual? Desde esto que acabo de decir, sí. Pero es que esa es una libertad individualista. No está contemplando al otro. Y una de las características que tiene nuestra cultura formada en estos últimos años desde una educación bastante estupidizada es que nos vuelve mezquinamente individualistas. Puede ser que hagamos estos chistes de los millennials y los no sé cuánto. Lo que yo sí puedo decir es que las nuevas generaciones, al eliminarles el vínculo con la historia, ve que hablé de que el poeta era un cantor y que nos reflejaba un origen, una historia, un contenido, una idea de estar aquí. Pero además hay otra cosa que quita la virtualidad y este, entre comillas, aburguesamiento que tenemos de creer que todo está resuelto a partir de que tengo un celular o que tengo que decir. Son las cosas vitales. El conocimiento surgió a partir de que vos tenías miedo y tenías necesidad, tenías hambre y tenías que resolver cómo comer. Y el cómo comer te llevó no solo a sembrar, sino a matar. Y a matar quiere decir cuando descubriste que matar llevaba algo más que agarrar los desperdicios que te dejaban los carroñeros y que empezaste a comer carne. Pero si no hubiéramos comido carne, no estaríamos aquí, simple y sencillamente, porque nuestro cerebro y las enzimas de la carne no nos hubieran permitido de pronto desarrollar una inteligencia distinta. ¿Es posible vivir en esta etapa de virtualidad que va a venir indudablemente, que se va a implantar porque es más económica para el modelo, porque permite menos gastos para el modelo, menos desplazamientos, etcétera? Eso es una pregunta. Yo diría que no, en principio. Yo diría que tendríamos que replantearnos totalmente la sociedad y las relaciones humanas a partir de esto que está ocurriendo. Y no es como dijeron algunos autores. Hay alguna parte de verdad en eso y otras no. O sea, cuando Zizek se aventuró muy él, pensando en el mercado más que en el conocimiento, a decir que la pandemia era un golpe mortal al capitalismo, pues sí, es un golpe, está más cerca de vender que del conocimiento. Pero sí es un golpe a nuestra manera de entender el mundo. Porque vamos a ver, ¿qué pasa, Jorge, si vos de pronto se implanta el que si vos salís a la calle te puedes contaminar efectivamente? O que si vas a salir con la muchacha o el muchacho o quien sea que a vos te gusta, ¿y quién te dijo a vos que no está infectado? Que no te va a transmitir el virus y que ese puto virus te puede matar. Entonces, si eso se implanta, las relaciones entre nosotros van a cambiar drásticamente. O te importa un pepino y decís, si me muero, me muero. Entonces se vuelve una cosa muy hedonista, hedonista, y volvés a Epicuro y decís, bueno, voy a vivir el instante porque sé que me muero, pero un instante donde yo no voy a causar daño. Bueno, esa es una. La otra, cuando vos empezás a eliminar los elementos vitales que formaron esto, el conocimiento, el hambre, la necesidad, el deseo, ¿qué sentido tiene el otro? Y si no tiene sentido el otro o la otra, ¿qué sentido tiene hablar de democracia? Entonces, más bien lo que podemos observar es que las grandes corporaciones se frotan las manos porque van a seguir haciendo mucho dinero y nosotros vamos a estar enclausados en las casas. Y no es a lo mejor el estado de sitio que decía, ¿cómo se llama? Agamben. Pero a lo mejor tiene que ver con algo que voy a buscar aquí, que sí está en el libro este, que
que vos tenés, pero lo voy a leer de otra manera, porque yo hice como un resumencillo y lo saqué un día de estos ahí sobre los campos de concentración, que dice, a partir de Edmond Jabé, dice, habrá un día quizá que los vocablos pierdan para siempre a los vocablos, presagiaba Edmond Jabé. Habrá un día que muera la poesía, será la edad del rubor y la desdicha de los judíos se habrá generalizado. En esos días, en estos, en aquellos, cuando las campanas rememoraban el ocaso y los rinocerontes poseían el brillo y la niebla, tomaban lo oscuro, invadían las voces y escenarios, tomaban la poesía, el teatro, lo sagrado, los hechos. Un lenguaje sin alma solo produce hechos sin alma. La pregunta es, ¿estamos ante la época de los hechos sin alma? Ya habrá muerto la poesía porque nos convertimos en robot y ya lo que yo me caía mal, de pronto hasta lo deseo, que es al menos la impostura y que hagamos cursilerías y ese montón de tonterías. ¿Estamos en esa época? No, no lo sé. Creo que sí estamos muy cerca de ella. Y creo que realmente es un momento de que deberíamos, en general, reflexionar sobre lo que hemos hecho como cultura, evidentemente que eso conlleva lo que has hecho como persona, los resultados y lo que queremos. Más que nunca, lo he dicho en varios artículos ahí, es un momento de redefinir el sentido de estar en este mundo. ¿Por qué querés estar y para qué? Cuando ya sabes, en algún momento igual vas a desaparecer. Es replantearse todo y a lo mejor las respuestas son más simples de las que queremos encontrar, porque el conocimiento es muy simple. Hay algunos que lo vuelven lleno de truécanos y cosas. Es muy simple. Sus preguntas son muy simples. Por supuesto que esas preguntas tan simples son profundamente complejas, porque llevan tu existencia misma en ella. No sé si te respondí, pero bueno, lo intento. Esas preguntas, como dices, sí, respondes con... Y abres más preguntas. Bueno, hemos estado hoy con Álvaro Mata Guillé, el poeta costarricense, que es de cualquier lugar del mundo también. También, sí, sí. Como nos revela aquí. Y que nos presenta una poética desde el cuestionamiento, que es muy válida. También nos revela cómo se hace una crítica constante, cómo se piensa también el entorno que estamos viviendo, cómo se piensa una pandemia y desde allí se recrean en los escenarios estéticos. Bueno, también un desacralizador, ¿no? No es académico, no se considera académico y no le gustaba que lo llamaran poeta. No sé si ahora ya lo ha asumido de esa forma, pero en todo lo que... No queda otra. Que hayan tantas veces que te lo dicen que uno dice, bueno, a lo mejor lo soy. Así es. Bueno, hay una última pregunta que yo sé que el público, en tu recorrido también está el cine. Ah, sí. Ya estamos cerrando, pero me gustaría saber cuáles son esas tres películas que nos recomendarías. Y bueno, también brevemente, ¿cómo Álvaro Mata Guillé se ha encontrado con el cine? Pues que también hay mucha poesía, o es poesía. Sí, en realidad he hecho muy poco cine. Me hubiera gustado hacer más, pero es que no podés. O sea, la vida no te da ni tanta energía ni tanto tiempo. Y si lo querés hacer bien y asumirlo de tal manera, es un poquito difícil, ¿no? El cine llegó a partir del teatro. Llegué a Bogotá con Humberto Canesa, que es un coreógrafo que pronto está desconectado ahí, lo saludamos, porque está en Bogotá. Él es costarricense, pero se fue a allá y volvió a Costa Rica y presentamos una obra que se llamaba Los Viejos en el Festival Iberoamericano de Teatro, el famoso festival. Ahí se hizo el estreno mundial de esa obra porque la obra fue patrocinada por el festival. Y en ese momento, eso fue en el 2003, 2004, por ahí, apareció un personaje que yo ni tenía la menor idea de quién era, que se llama Javier Rey. Y me habló de una escuela de cine que él tenía y que quería que yo fuera, que volviera a Bogotá varias veces, cosa que hice, a darle taller a actores de cine. Entonces ahí llegué y le di talleres a actores de cine y así fue pasando. Pero yo soy muy claro.
Soy director de teatro, tuve un grupo de teatro, investigamos, hicimos muchas cosas, pero yo nunca me he considerado actor, porque cuando yo veía lo que yo los ponía a hacer a los actores, o sea, yo decía, wow, yo no puedo hacer eso. Es decir, para mí es muy fácil decir que lo hagan, otra cosa es que yo lo haga. Pero un día, contándole la historia de la muerte de mi padre a un amigo que es director de cine, que se llama Esteban Zavala, que es chileno, y se me quedó y me dijo, ¿por qué no hacemos un corto de esa historia tuya? Bueno, en mi familia siempre la ironía ha estado ahí, y yo le contaba de bueno, que mi padre murió y que entonces hubo un temblor como una hora y media antes, y entonces yo dije, es capaz de que se muere mi padre. Y claro, a la hora y media me llaman y se muere mi padre. Y entonces mi hermano, que es un medio hermano, está en una propiedad muy largo de nosotros, y se le ocurre echar el cadáver de mi padre en un ataúd y traérselo para San José. Él está en la frontera con Panamá. Imagínate, uno dice, está loco. Y se lo trae para enterrarlo en una especie de mausoleo que tenía mi padre, pero cuando llegan le dicen que no lo pueden enterrar ahí porque es inhabitable. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser una tumba inhabitable? Bueno, todo eso yo se lo contaba así, como te lo estoy contando a vos, que suena como que me lo saqué de un guión de Fellini, pero no, era la realidad. Y entonces este me dijo, ¿y por qué no hacemos un guión? Entonces yo trabajé un guión, qué sé yo, ya se lo mandé. Estaba yo precisamente en Chile, y bueno, hicimos el casting para los personajes, mis hermanos y tal, obviamente que en el cine pues cambian cosas, etcétera, porque no es literal. Y entonces me dice, Álvaro, te tengo una noticia. Le digo, ajá, ¿cuál es la noticia? Que vos vas a tener que ser de vos. Le digo, ¿cómo? Sí, vas a tener que actuar en la película. Le digo, ah, pero yo no soy actor. Me dice, no, 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 vas a actuar. Y dije, ay, lo único que me faltaba era esto. Y bueno, la cosa es que ya claro, él lo decía muy fácil, pero porque yo le decía, es que vos no sabes nada de lo que es la actuación. Y me decía, es que te va a ser muy fácil ser de vos. Digo, no, no, no es fácil. Yo tengo que construir un personaje que se supone que soy yo, pero no soy yo. Es decir, tiene una energía y tiene una serie de cosas. Y tan es así que cuando termina la película, el bendito personaje se llama La Otra Lápida. Tenía un humor tan corrosivamente irónico que a mí me costaba quitarme el bendito humor en la vida cotidiana. Ahora ya se me pegó el personaje. Bueno, de ahí me planteó otro corto, donde ya cambié un poco y ya me dio más chance de trabajar más, que se llama La Novia. Y luego con Javier sucedió una cosa muy linda, que es el último proyecto cinematográfico, que él me empieza a contar de una película que quiere hacer desde hace muchos años, que tiene que ver con unos cuentos de Borges y Cortázar y qué sé yo. Y que resulta que ocurre en un festival de literatura, ¿verdad? Yo digo, ah, un festival de literatura, tal, un encuentro. Y es de un colombiano que se va a un festival de literatura, un encuentro literario, se enamora de X fulana, pero él en ese transcurso está recordando toda la época que vivieron ahí ustedes de guerrilla, de muerte, de esto, atentados y no sé qué. Y se regresa a Colombia y bueno, no voy a hacer spoiler, ¿verdad? De la película. La cosa es que me empieza a decir eso y yo le digo, mira, ¿y qué pasaría si hacemos algunas escenitas acá en Chimalhuacán? Yo puedo hablar aquí con el municipio, qué sé yo, a lo mejor. La gente del municipio estuvo de acuerdo, entonces empezamos a filmar, se planeó filmar en el municipio. Pero después ocurrió otra cosa y le digo yo, ¿y por qué nosotros no agarramos el festival en el lugar de los escudos y los públicos en directo los metemos en la película y tal y tal? Entonces le encantó la idea y al final apareció otra vez yo actuando, ¿verdad? De yo como yo, pero presentador. Pero ahí ya utilizo, yo te voy a mandar después ahí para que lo veas un pequeño video de los festivales. Entonces yo me convierto en otras cosas, ¿verdad? Me visto, me pongo esto y lo otro porque yo soy un presentador. Y como estamos con esta idea de romper esa formalidad, entonces la rompemos desde uno mismo. Yo nunca leo nada mío porque me parece que no, yo soy un organizador. Pero lo que hago es presentar y preguntar y así, así, entonces hacemos como una especie de juego. Entonces resulta que la película
No se ha terminado de filmar porque se vino la pandemia, ¿verdad? Hay que esperar a que se termine, pues va a ocurrir en el festival y el festival va a estar ahí y al final terminé yo igualmente actuando. Pues no hago gran cosa, pero bueno, igual todo papelito es como un trabajito que tienes que hacer y bueno, eso me ha llevado a la actuación, no creo que pueda hacer más que eso. Pero sí hay una relación con el cine y ahí preparamos a gente para que actúe en cine y cosas así. Pero no creo que más, Jorge, te lo digo honestamente porque requiere tanta energía y tanto tiempo, o que estás en una cosa o estás en la otra, y lo que me ha definido a mí en los últimos años es la literatura, la poesía y el ensayo, y ahí es donde me he encontrado no más a gusto, sino con más dedicación y con más respuestas a este montón de preguntas, que por lo menos yo las pueda dar. Bueno, Álvaro, de verdad que muchas gracias por esta conversación tan agradable. Nos dejas lleno de preguntas y, por supuesto, con ganas de seguir recorriendo tu obra, estar atentos a tus notas, a tus libros. Y bueno, ya vamos cerrando, se acabó el tiempo pues, de esta jornada de Poetas en Vela entre Amigos, pero queremos escuchar, para terminar, unos dos poemas tuyos y, por supuesto, que te despidas del público que nos está escuchando y viendo en este momento. Bueno, voy a leerles aquí del libro este que tenés vos, Un País Sin Nombre. Y bueno, espero que nos veamos pronto y que estén ahí participando de los recitales, del festival y tal. De hecho, el libro este de Una Serpiente Sin Alas, lo íbamos a presentar allá, pero bueno, viste, ya se nos ha complicado el asunto, pero bueno, ya lo haremos. Y entonces voy a terminar con el inicio del libro, de ese niño que se preguntaba cosas, de este libro que leíste vos, de Un País Sin Nombre. Y bueno, buenas noches y ahí nos estamos viendo. De niño, me preguntaba por la niebla mezclándome en ella, dejándome ir en el letargo que abrazaba el polvo. Era un tiempo sin tiempo, lo ajeno, la nostalgia. Yo mismo reapareciendo en la lejanía, en el cerro que dibujaba las cuevas de la bruja, en los brazos de los árboles, dirigiéndose hacia las lomas, diluidos en la bruma, en el vacío. Había unas pocas calles, recorridas por el sol y el rumor de algunos fantasmas, voces de sombras que salían de las casas, un antes de un antes inmerso en la penumbra, confundido en el silencio, al que percibía mientras buscaba en el cúmulo de cosas, el polvo, la lluvia, el viento, ¿cuál era mi rostro? ¿Cuál mi voz? Una sombra. Nací en un lugar sin nombre. El país de los ausentes, decía Jorge Arturo. El pueblo me llamaba Unice Odio. Un lugar que no era un lugar, decía yo. En las noches imaginaba lugares distantes, veredas, callejones, sonidos que pernotaban en las aceras, escapando entre los bosques, dejarse ir deslumbrando en lo lejano, un perderse. La misma sensación de nostalgia reaparecía al contemplar el brillor que parpadeaba en las montañas, en las casas al lado de la bruma, que encubría los surcos entre los árboles, el exilio, la distancia. Sumido en la llovizna, buscaba un algo del algo. Estando ya, estaba aquí. Todo era todo. Afinidad, sueño, minutos transformados en lo incierto, en mutismo que iba al pasado en busca de respuestas, pero las respuestas no son respuestas. Son ópalos que se pierden sin brillo en el abismo, diluyéndose como la lluvia en los cerros, esperando la venida de los muertos, lo que dicen en nosotros mientras llega la niebla. Hacia el amanecer, quedando todavía unas estrellas con el viento detenido y también la lluvia, continuaba deambulando por los barrios de mi barrio. Aparecía el desierto, unos cerros dormidos, el murmullo de cantos que apenas escuchaba, ritos caminando hacia el vacío. El allá era el aquí, iba y venía era el otro, la sombra, la niebla, lo ausente, el pasado regresando a la lejanía, el todo en el todo, la sombra, la niebla. Usted.
apatía no se sumergía en la indiferencia. Pasaban las cosas sin pasar. Pájaro, una nube. El sol de nuevo entre las calles envejeciendo. Un perro arrastrando las cadenas. Un grito. Un pájaro, una nube. Perseguía el crepúsculo. Buscaba un fantasma. La extrañeza. El origen del origen en el polvo. Pero nada había. Bueno, un gran abrazo, Álvaro, por esta lectura y por esta charla tan agradable. Por supuesto que ha sido un momento que no quisiéramos terminar. Podríamos seguir conversando muchas más horas de todo. Como vemos, Álvaro Mata Guillé habla de filosofía, pero también nos revela una poética en todos los sentidos de la vida, que es muy importante acercarnos a ella. Y bueno, no olviden que estamos en Poetas en Vela todos los días presentando a un autor y conociendo también sus influencias, sus lecturas, su trayectoria. En este caso, el especial de los domingos, que es Entre Amigos, Poetas en Vela, una producción del colectivo Casa Desnuda, con apoyo de la revista latinoamericana de poesía La Raíz Invertida. No se desconecten de esos programas, estén atentos a la programación y, por supuesto, también invitarlos a estar atentos a la programación del Festival Internacional de Poesía en el Lugar de los Escudos, organizado por el poeta Álvaro Mata Guillé y por ese corredor cultural que es Poesía en Tránsito. Álvaro, muchas gracias y cuídate mucho. Espero que nos podamos ver pronto, ya de otra manera, con un abrazo y que te encuentres muy bien. Bueno, hasta luego. Hasta pronto. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Muchas gracias.